Van a empezar en la segunda mitad de junio. Estos de 1.200 van a rendir mañana el examen. Va a haber 300 vacantes. Los primeros 300, los primeros que aprueben hasta el número 300, empiezan el curso. Ese curso empieza desde cero, o sea, van a estar graduándose en septiembre los 712 aspirantes y ellos todavía van a estar estudiando hasta completar su ciclo enteramente. Estamos a su vez sacando conclusiones sobre la importancia que tuvo crear la Escuela de Seguridad Democrática. Son clases diferentes, en una parte aprenden la técnica policial, en una parte aprenden incluso artes marciales, defensa personal, hacen capacitación física, aprenden el manejo de armas, practican tiro y en la otra aprenden otras cosas que tienen que ver con la realidad de nuestros barrios, con principios del derecho que son tan importantes que se conozcan, con la historia de Mar del Plata, con la realidad productiva y social de Mar del Plata. Es una formación integral y les da mucho trabajo. Me contaba el otro día la mamá de una de las chicas que llega muerta a la noche, llega cansadísima, pero arrancan a la mañana temprano y le meten hasta la tardecita, con distintas actividades, muy intensas. Y yo pienso que eso a una persona joven lo estimula. El buen esfuerzo nos cansa bien. Llegamos a la noche cansados, pero llegamos contentos porque hemos hecho algo nuevo, fuerte, que nos está nutriendo para el futuro. Estamos con 700, hoy tomamos examen para a 1.200 o 1.130 para 300 más. Y en la medida en que la experiencia se va consolidando, yo quiero seguir adelante. Quisiéramos tener una fuerza de seguridad cada vez más sólida y cada vez más grande, pero vamos de a poco porque el primer objetivo que nos hemos propuesto es que haya mucha formación. Estamos apostando estratégicamente como una política de Estado a la formación, a que la policía local tenga una formación de excelencia. De hecho, estamos preparando un sistema de becas de aprendizaje también en países del exterior, para aquellos que tengan los mejores promedios. El que se esfuerce y aprende mucho va a empezar una carrera que la queremos auspiciar y apoyar. Y queremos también que vayan a conocer y a formarse y aprender en las mejores experiencias de las mejores policías del mundo. A esos lugares vamos a mandar a los mejores promedios. Y queremos que se preparen, porque si las cosas van bien y si estos proyectos pueden seguir adelante, nosotros queremos incorporar más aspirantes en un futuro cercano.